televidentes y seguidores de CNC Noticias Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy jueves 16 de julio salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuya cédula terminen en 0 y 1. Esto aplica para Valledupar y toda su área metropolitana. A partir de las 8 de la noche de hoy jueves inicia el toque de queda. Esta medida finaliza mañana viernes a las 4 de la mañana. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 86 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. Estos contagios son procedentes de Valledupar, Becerril, Aguachica, Osconia, Codazzi, Chimichagua, Gamarra, La Gloria y Pelaya. El secretario de Salud del Cesar, Hernán Vaquero, hizo un llamado al gobierno nacional para que envíe lo más pronto posible los ventiladores pendientes para el departamento, con el fin de fortalecer la capacidad instalada. Pero también hacemos un llamado enérgico, como tercer punto, al gobierno nacional para que haga llegar con celeridad y oportunidad los ventiladores que ofrecieron para el departamento del Cesar en este momento y no esperar que estemos en alerta roja para poder hacerlos llegar cuando quizás ya puede ser muy tarde. La Corte Suprema de Justicia condenó al gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, por el delito de corrupción al sufragante. Esta decisión obedece un fallo de primera instancia. Por su parte, la Fiscalía pidió que a Monsalvo Génico se le impongan 75 meses de prisión, equivalente a 6 años y 2 meses. El alcalde de La Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, entregó 95 viviendas de interés social en el corregimiento La Victoria de San Isidro. Este proyecto habitacional se ejecutó mediante convenio de asociación celebrado entre Confacesar y la Gobernación del Cesar, con una inversión de más de 5 mil millones de pesos de fuente de recursos del Sistema General de Regalías. De igual manera, la administración municipal aportó el lote con sus respectivos servicios. Mientras dormía en su vivienda, ubicada en la Invasión Avenida Brasil de Bosconia, fue asesinado a bala un sujeto identificado como Jorge David Tapia Polo. Las autoridades avanzan en las pesquisas de este crimen. Teniendo en cuenta que Manaure es uno de los municipios del Cesar con baja afectación de COVID-19, hoy se llevará a cabo la reapertura de la Iglesia Católica y se realizará una misa en honor a la Virgen del Carmen justo cuando se conmemora su día. La celebración de la patrona de los conductores se desarrollará con los protocolos de bioseguridad implementados por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del coronavirus. La Universidad Popular del Cesar otorgará descuento del 30% a estudiantes de niveles 3 y 4 del SISBEN que no fueron beneficiados con matrícula cero. Esto, sin duda, nos permite llegar realmente a los más necesitados. No solamente garantizando matrícula cero a los niveles 1 y 2, sino, por supuesto, dándoles un beneficio importante a las personas pertenecientes a los niveles 3 y 4. Una quinta persona que era atendida en la clínica de alta complejidad del Caribe proveniente de Tasajera falleció en las últimas horas. Se trata de Jaime de Jesús Carrillo Escalante, de 26 años.